Netflix, la serie Furor que, tiene 10 años, es el super éxito de la plataforma. La pregunta que surge una y otra vez a medida que avanzan los capítulos de la serie The Office es cómo una serie de más de 10 años sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, la risa, en una serie que no tiene risas grabadas, es un punto clave para poder vivir en el corazón del mundo laboral y del absurdo existencial que aborda la serie. De este modo, la risa que genera la serie es lo que logra que muchos se identifiquen a la hora de ver muchas realidades laborales. Las 9 temporadas de The Office que se acaban de subir a Netflix, versión norteamericana de la inglesa creada por Ricky Gervais. La relación de esa histórica sitcom con el público, también, parece tener el mismo feedback. Desde hace unos días, con su llegada a Netflix, el programa protagonizado por Steve Carell consiguió el particular récord en la Argentina de estar en los streamings más populares al mismo tiempo. La audiencia, como su personaje principal, parece estar también en la búsqueda de la felicidad a través de una sonrisa. Creada por Greg Daniels, The Office es la versión estadounidense de la británica que ideó el reconocido humorista Ricky Gervais. Aunque la original duró solo 14 episodios distribuidos en 3 años, su remake,